salimos del aeropuerto de Barcelona y manejamos un poco en ciudad, pero principalmente en carretera. Y esta primera experiencia con la Volvo XC60 nos recuerda mucho de la XC90, y por razones muy obvias. Empezando porque, a pesar de que es un modelo más pequeño, es una SUV mediana, conserva el mismo tren motor y se va a ofrecer en tres versiones: T5 con 250 caballos de fuerza, T6 con 316 y la plug-in hybrid, que es la T8 con 400 caballos de fuerza. Una cosa impresionante para una SUV de este tamaño, y no existe otro modelo en este segmento con tanta potencia que la Porsche Macan Turbo. Sin embargo, la diferencia de precio es muy sustancial, así que Volvo también está ganando en esa categoría muy importante para la mayoría de los conductores. Al ser un modelo más compacto, más ligero que la XC90, pero con el mismo tren motor, que por cierto tiene transmisión automática de 8 cambios, obviamente la experiencia de manejo es muy diferente. Este vehículo se puede decir que es un poco más deportivo, y con toda la asistencia de los sistemas y tecnología que tiene Volvo, incluyendo por ejemplo la suspensión opcional de aire. Aquí, a pesar de que vamos en un túnel, el GPS nos sigue dando instrucciones. En este segmento de las SUVs medianas de lujo, que es uno de los de mayor crecimiento en toda la industria, Volvo va a competir con este modelo con la X3 de BMW, la Q5 de Audi y la Mercedes-Benz GLC. Con todo el cambio que ha hecho en cuanto al diseño exterior e interior, acabados de lujo absolutamente en toda la cabina, la tecnología con el sistema de infoentretenimiento de esta pantalla vertical que simula mucho a una tablet, en realidad Volvo tiene una gran ventaja, porque su rango de precios va alrededor de los 40.000 hasta los $55.000, y cuando se compara con estos otros modelos que tienen mucho menos equipo estándar, la verdad que hay una ventaja muy grande a favor de la Volvo XC60. Este modelo ha sido el más vendido de Volvo en los últimos años. Aún en el último año de la generación anterior, Volvo vendió más de 20.000 unidades el año pasado, en 2016, pero apenas tiene el 5% del mercado de este sector, por lo cual espera que con este modelo aumente su participación de mercado significativamente, tomando en cuenta todas estas ventajas que estamos diciendo en cuanto a diseño, tecnología, pero sobre todo precio. La XC60 comparte el mismo tren motor que la XC90, la hermana mayor, un auto más ligero pero con más potencia en la relación peso-potencia. Tiene tres modos de manejo, o cuatro modos de manejo: el Eco, el Comfort, Dynamic y el Individual, que ya es una característica que tienen prácticamente todos los fabricantes en este segmento de autos de lujo. El Eco, por supuesto, es en donde vamos a obtener mejor rendimiento de gasolina. El Comfort, que es para una conducción suave, viajes largos tal vez en carretera. El Dinámico, para sacarle toda la potencia al motor. Se pone más rígida la dirección, la suspensión, los cambios de la transmisión se aguantan más hasta que llegan a un alto más rango de revoluciones por minuto. Y el Individual, donde se pueden ajustar cada uno de esos parámetros para mejorar la conducción de manejo. Esta Volvo XC60 incluye además tres nuevas tecnologías de seguridad que le han permitido a Volvo tener en los últimos años el número uno en cuanto a los autos más seguros según los estándares europeos, con la XC90 y la XC60. Y estas tres tecnologías incluyen un sistema en el cual las cámaras detectan al vehículo de enfrente, y si va a haber una colisión inminente, otra vez, el auto no es que se conduzca solo para evitar el accidente, sino que te da una cierta guía al volante para desviarte y evitar el accidente. Luego tiene otra, que si vas a adelantar un auto, el sistema es capaz de ver el tráfico en sentido contrario y alertarte también y cambiar de dirección para evitar ese accidente. Y lo mismo con el detector de punto ciego para los vehículos que vienen desde la parte trasera del lado izquierdo. Evita que, si no lo estamos viendo y intentamos hacer un cambio de carril,
nos alerta y también nos devuelve al carril por donde vamos y así evita el accidente. Como se pueden dar cuenta, durante este trayecto la cabina es sumamente silenciosa, tiene este sunroof panorámico que también es parte del equipo estándar en todos los modelos, en todas las variantes. Y esto es gracias a la ingeniería que ha desarrollado Volvo para todos sus modelos. Y un ejemplo más del avance que ha tenido esta compañía desde que fue vendida por Ford en el 2010, después rescatada por un grupo de inversionistas chinos que simplemente han puesto el dinero y ha permitido a los ingenieros, diseñadores y ejecutivos suecos desarrollar sus mejores habilidades y ofrecer productos que realmente están conquistando a todo el mundo. Una de las cosas que tiene es el sistema de Pilot Assist, que es prácticamente un sistema de conducción semiautónomo. Está diseñado para que el conductor todavía tenga la principal responsabilidad al volante, pero seguía por el GPS también, que nos está indicando que vamos a doblar, pero seguía por las líneas que están pintadas en la carretera a través de todo el sistema de cámaras y radares que tiene, y nos permite realizar un tipo de conducción semiautónomo, nivel 2 de 5 en el sistema que se calcula para la conducción autónoma. Y esta XC60 también lo tiene. Lo vamos a probar un poco más adelante porque ahora vamos a entrar a una rotonda y ahí obviamente tenemos que tomar el control del vehículo. Aquí estamos probando el Pilot Assist y tengo la policía allá al frente, y aquí en España yo sé, porque me lo dijeron cuando vine a probar el S90, es totalmente ilegal separar las manos del volante. Y no es que estemos retando a la policía, pero estamos probando el sistema. Sin embargo, el auto te pide que a los 18 segundos uno deba tomar el control del auto todavía, pero aquí podemos demostrar, aún con tráfico en contra, las líneas están muy bien marcadas en la carretera, así que el sistema y las cámaras y los radares van guiando el vehículo para mantenerse entre los carriles en que vamos conduciendo. Y esto se puede hacer hasta una velocidad de 80 millas por hora. Estamos aquí también con el Cruise Control inteligente, así que el auto va midiendo la distancia y la velocidad del auto que va frente a nuestro y se mantiene la velocidad fija mientras esté puesto el sistema. Aquí es difícil verlo con la cámara, pero el Pilot Assist me está dando, no interviniendo en la conducción del vehículo, pero sí dando como una cierta guía hacia dónde debe ir el volante para mantenernos también dentro de esa dirección. Como decía, hay 5 niveles de conducción autónoma. Este es el número 2, en el cual todavía el conductor es el responsable. Volvo está intentando evitar el nivel número 3, donde la línea entre la responsabilidad del conductor y lo que puede hacer el auto es muy fina, y prefieren pasar directamente al nivel 4, donde el vehículo ya toma mucha más responsabilidad y control de todas las acciones. Y el nivel 5 es cuando totalmente el vehículo se conduce solo, sin ninguna intervención humana. Volvo espera seguir avanzando en el desarrollo de sus sistemas de conducción autónoma y prometen que para el año 21 es posible que ya tengan un vehículo totalmente autónomo. Este verano ya van a hacer pruebas en la vida real en Estocolmo, en calles que han sido especialmente preparadas para esa función, que tiene la infraestructura lista de las carreteras, de los semáforos, la señalización. Así que Volvo sigue avanzando y es uno de los fabricantes que más progreso ha hecho con esta tecnología de conducción autónoma.
Terminamos la prueba de manejo con la Volvo XC60. Gratamente impresionados. Volvo sigue mejorando y es muy bueno ver cómo se ha recuperado desde 2010, cuando estaba prácticamente fuera de la industria, casi al borde de la quiebra. Tras la venta de Ford, vino este grupo chino a rescatarlos y ahora es una compañía que no solamente está teniendo gran éxito, sino que sigue creciendo con la fabricación o la construcción de la fábrica en South Carolina, donde se va a construir a partir del próximo año la versión sedán de esta nueva familia de vehículos de la clase 60. Así que nos despedimos desde aquí, Barcelona, España, con la Volvo XC60.